Nos encontramos, como estáis viendo, aquí con las estrellas en Starlight, ya día 2 de agosto, que lleva ya unos días, ya ha comenzado con muchas actuaciones, a cual más bonita. Y ya también lo que se aproxima va a ser la gala, que será el próximo sábado, día 9. Hemos hablado con Sandra García de San Juan, que nos habla de cómo va todo esto, ese evento tan bonito. Y bueno, hoy asistimos al concierto de Miguel Poveda, que bueno, pues flamenquito es lo que nos espera hoy. No he dicho que habrá sorpresa, que trae una bailaora de Málaga espectacular. Bueno, todo esto lo vamos a ver ahora en unos minutos. Mientras tanto, hablamos con las estrellas. Bueno, pues nos da mucha alegría de saludar a Raúl Senda aquí en Marbella, en Starlight, y que hoy viene también, claro, con los amigos, por supuesto. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, qué alegría verte hoy. Bueno, el concierto de esta noche son amigos tuyos y, bueno, Miguel, sobre todo, eso me gustaría. Bueno, pues... Yo a Miguel no solamente es amigo, sino que lo admiro tanto, canta tan bien. Es un artista tan grande que es un placer venir a verlo, aunque seguramente... Todo lo que canta y todo lo que haga lo tenemos más que visto, pero vamos, nunca, nunca es bastante. Y además hoy viene con dos amigos también, con Ana Belén y con Serrat, y va a ser, yo creo que vamos a ver un espectáculo muy fuera de lo habitual. ¿Qué otros conciertos tienes puesto en tu agenda para este verano? Pues tengo el de Julio Iglesias, tengo el de Marta Sánchez con Gloria Gaynor y tengo el de Rosario. Sí. Marbella, todo el verano. Yo vivo en Marbella ya. Pues nos da siempre mucha alegría de verte. Y bueno, ¿estás preparando algo para...? Yo ya llevo 7 años retirado, o sea que lo que estoy preparando es a ver el próximo divertimento de mañana. Yo aquí descanso, aquí vivo muy a gusto, muy bien, voy a Madrid mucho, pero ahora ya mi vida se reparte entre Marbella y Madrid. El estar retirado implica el que la vida es mucho más tranquila, más lenta, todo va más bien y bueno. Estoy muy feliz. Pues muchísimas gracias. Y encantado de veros a todos, que os veo todos los años. Hasta luego. Bueno, saludamos a Bárbara Rey, que viene pues con sus amigos de Marbella, ya que ella vive aquí y tiene casa, y que viene mucho que te vemos. No tengo tantas cosas, pero casa sí tengo. Pero no lo digamos muy fuerte, no voy a ser que en una de estas, tú ya sabes cómo está la vida. Está genial, Bárbara, ¿qué hace para conservarte tan bien, que está fantástico? Pues mira, de vez en cuando pasar un poco de hambre y caminar y hacer una vida sana, y caminar me encanta, y nadar me gusta, pero vamos, no hago otra cosa. Voy a ver si hago algo más, pero de momento no hago otra cosa. ¿Alguna cosa nos puede adelantar, algún proyecto? Pues la verdad es que me mandaron un libreto para un tema de una comedia, pero no me ha terminado de encajar, porque como el año pasado volví con teatro, una obra muy buena de Antonio Gala, y bueno, pues la verdad que se está pensando bastante en mí para el teatro, porque a mí me encanta, y además pues no se me da nada mal. Pero por lo demás, pues colaboraciones en televisión, nada, nada especial. Yo es que estoy muy tranquila aquí y estoy ya casi trasladándome para quedarme aquí, porque es lo que me gusta, y aquí estoy feliz, tranquila. Yo qué sé, aquí es como si de pronto me quitaran 20 años de encima. Sí, sobre todo. Sí, Miguel Poveda. Ya lo sé, sí. Tengo muchas ganas de verle, porque además es un artistazo estupendo, y tengo muchas ganas de ver esta noche a Poveda. Os mando un beso, y a vosotros también. Venga, gracias a vosotros. Bueno, nos alegra mucho saludar a tanto artista como Conrado, su esposa, que están aquí, y tantas películas y tantas cosas bonitas que nos ha transmitido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Concierto, me imagino, de Miguel Conrado, ¿no? Sí, claro. No había que perderse esto. Eso es una maravilla, claro que sí. Es una maravilla y hay que venir. Nosotros pasamos aquí el verano. Sí. Llevamos muchos años, tenemos una casa hace 40 años que venimos, ¿eh? O sea que... Sí, son todos los años, y en verano, y de vez en cuando una escapada también. Claro, o sea que... Total, ¿no? Sí. En trabajo, ¿no? No. El trabajo no. No, el trabajo ya se ha quedado atrás. Hombre, mucho, claro. 125 películas, imagínate, mucho, obras de teatro. Claro, sí. La verdad que sí. Más el teatro, pero todo eso es una maravilla. Pero todo llega hasta un momento que uno tiene que, ya con mis años, pues son 93. Bueno, no parece, 93. Así que no se parece, lo digo. Bueno, yo no. Tengo que decir los míos, 79. Y ella... 79. No, yo tengo 81. Ella... Me quito dos. 81. La saco 12, ¿sabes? No puedo. Quitarme años.
disfrutar de esta velada. Adiós, adiós. Gracias, adiós. Bueno, vamos ahora a saludar a, bueno, pues, a dos señoras que sí suelen venir mucho a Starlight y suelen ver los conciertos y les encanta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Tienes la agenda programada para venir a todos los conciertos o casi todos, no? ¿Cuál es que os gusta más, Dori? Bueno, pues el de Carrera estuvo fenomenal y de ahí no Arteta, nos gustó muchísimo. Y luego en los Beach Boys también, que son de nuestra época y nos encantó. Fue el primero que vinimos y ya hoy también. Bueno, y muy bien. Imagino que os quedáis todo el verano, por lo menos hasta que dura esta playa. Naturalmente. ¿Hay alguno que te guste más, que tenga en tu agenda, que ese no te lo quieres perder por nada del mundo? Me encanta Poveda, me sí, encanta. Exacto. Sí, sí. Estupendo. Bueno, pues que nos deis esta noche. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. De mis compañeros, es un honor estar aquí esta noche. Sobre todo cuando, bueno, se plantea la oportunidad de venir aquí al Starlight de Marbella, y en este escenario, en esta cantera, en esta programación. Desde el momento en que te lo dicen, uno empieza a soñar cómo sería el concierto que tú querrías para una noche así. Y este es el concierto que quería hacer, mostrarles gran parte de mis querencias, de lo que soy. La poesía es algo que me acompaña, que me gusta, que tengo la necesidad de cantarle, como hemos hecho a Miguel Hernández, a Federico, a Lope de Vega, y ahora vamos a cantar a un poeta que se llama Ángel González, en un soneto que mi queridísimo amigo Pedro Guerra le ha puesto música. Y que además, como os decía, soñaba con cantarlo con alguien, con un artista que he admirado
siempre, como todos nosotros, una de las grandes figuras de este país, tanto en el cine como en la música, es un ejemplo de carrera a seguir. Yo estoy muy feliz, es un privilegio estar aquí esta noche, que nos acompañe esta noche aquí en el Starlight, la queridísima, elegantísima y voz magistral, Ana Belén. Mi pasión guardada y sin salida. ¿Dónde?